sabes lo que es vivir así? De un momento a otro, cómo la inseguridad ciudadana se ha elevado a un nivel ya que es invivible. Grande. O sea, que es increíble que uno en su propio país no pueda estar tranquilo. Esa vaina del muro, como tiene México con Estados Unidos, fuera excelente. Pero ¿tú crees que esta tipa va a proponerlo? No lo va a hacer, porque para eso no hay presupuesto. Pero sí hay presupuesto para que se vaya a tomar su foto con la secretaria de la Casa Blanca. Perú en peligro. Delincuentes ecuatorianos cruzan la frontera. Eso es un peligro. Este video viene gracias a Tío Liberal, que antes se llamaba La Peruanidad. Dejen su like, suscríbanse y le voy a dejar el link de su canal ahí en los comentarios. Vamos a ver lo que dice el Tío Liberal y luego la UGIS y yo entramos en contexto dando nuestra opinión. Delincuentes ecuatorianos escapan hacia el Perú. El caos que está viviendo Ecuador podría trasladarse en los próximos días al Perú. Las autoridades de Tumbes advirtieron que los criminales ecuatorianos están ingresando al Perú para evadir la justicia en su país. Pero también se habla de bandas venezolanas y colombianas que estarían ingresando a nuestro territorio. Esto ante la decisión del presidente Noboa de deportar a todos los criminales extranjeros. La frontera se encuentra en alerta máxima. Perú ha desplegado más de 400 policías para defender los 150 kilómetros de frontera en Tumbes. Sin embargo, trascendió que el popular Fito, el mismo que amotinó 8 cárceles en Ecuador, ya estaría en nuestro país y habría contactado a las mafias que operan en la RENIEC para obtener otro nombre y un historial delictivo completamente limpio. Y es que al otro lado de la frontera la crisis es total. Para abrirse paso hacia el Perú, los delincuentes han dinamitado la comisaría de Huaquillas, justo en el límite entre Ecuador y Perú. La policía ecuatoriana detuvo a varios grupos que se dirigían al Perú, desatando enfrentamientos en los pasos fronterizos. Frente a esta ola de violencia que se avecina, el gobierno peruano declaró en estado de emergencia toda la frontera norte. El problema es que en el Perú vivimos en permanente estado de emergencia y no ha mejorado nada. Más bien, estas medidas sirven como excusa para aumentar el presupuesto y engañar a la población mientras el país se desangra. La policía peruana se desplegó en el puente internacional, pidiendo documentos a todos los transeúntes. Pero claro, los criminales más buscados nunca pasarían por aquí. Son los pasos ilegales los que deben ser vigilados. La población local indicó que hay más de 30 pasos ilegales en el departamento de Tumbes, que están completamente desguarnecidos. La mayoría son trochas y caseríos por donde se puede cruzar muy fácilmente. Pero ojo, no solo en Tumbes hay pasos fronterizos con Ecuador. Está el puente internacional La Balsa en Cajamarca, la carretera de Sullana, además de las decenas de ríos que conectan Ecuador con Loreto. Y por si fuera poco, los delincuentes más acaudalados optan directamente por la vía marítima. Lo cierto es que desde hace tiempo la frontera es una coladera, al punto que se acaba de confirmar que las granadas tipo piña usadas en el ataque a la televisora eran de origen peruano. Asimismo, las armas incautadas en los penales son de la marca FAME, empresa que abastece a la Policía Nacional del Perú, por lo que se trataría de armamento directamente extraído de los arsenales peruanos. De acuerdo con un informe del Comando de Inteligencia Ecuatoriana. Oye, Ugi, pero eso me sorprendió ahora lo que acaba de decir el, ¿te acuerdas? El Tío Liberal. ¿Te acuerdas cuando empezaron a decir en su momento que sacaran a los extranjeros
y empezaron a ver un resguardo policial solamente en ese puente en el que había gente, pero era sabido que hay un montón de frontera viva. O sea, se le llama frontera viva es porque son kilómetros de cruce, pero que no tiene ningún resguardo policial ni nada. Entonces, ¿de qué servía que estén parados en el puente si ellos podían seguir ingresando por ese lado? O sea, ¿cuál era el chiste de que a quién estaban sacando? No estaban sacando a nadie. Y obviamente eso en aquella oportunidad quedó en nada, ¿no? Pero ahora, con esto, si tú te pones a analizar si las armas que meten en los penales de Ecuador son provenientes de Perú, quiere decir que los delincuentes adquieren estas armas en frontera. Y si este cabecilla, que es el que originó en 8 cárceles distintas los motines, un solo pata, está aquí adentro, entonces ahora nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer. El gobierno tiene que empezar a ver qué cosa se va a hacer, porque yo no sé hasta el día de hoy por qué siguen sentados, por qué el ministro del Interior lo único que sabe decir es: estamos mandando personal para resguardar la frontera. ¿Qué estás resguardando? ¿Qué? Tendrías que desplegar al ejército peruano a la frontera, pero a todos los caminos de la frontera. Toriano, cada año pasan a través de Tumbes miles de explosivos, pistolas y municiones de todo calibre. El armamento militar entra y sale a través de los pasos ilegales de Sarmilla y Aguas Verdes. Para ello, las mafias utilizan todo tipo de vehículos, desde buses hasta mototaxis. Como resultado, Tumbes está en la lona. La pobreza y la delincuencia se han multiplicado. Los tumbesinos manifiestan que es usual ver a delincuentes ecuatorianos extorsionando los negocios locales. La realidad es que a estas alturas, Tumbes se ha vuelto una ciudad de paso para los delincuentes extranjeros. El panorama es desolador. Las tiendas permanecen cerradas, las pistas vacías, la gente en zozobra. Y el turismo es prácticamente nulo. Ecuador y Perú necesitan urgentemente sentarse a dialogar y tomar medidas en conjunto. Incluso podrían acordar clausurar las fronteras por 6 meses, hasta que cada país limpie su propia delincuencia. De nada sirve perseguir criminales que simplemente pueden cruzar la frontera. Y con ello quedan eliminados todos sus antecedentes. Además, no basta con desplegar a la policía. Estos no son criminales comunes. Son terroristas fuertemente armados, que manejan ametralladoras, granadas y armamento militar. Se necesita la intervención de nuestras Fuerzas Armadas. El ejército tendría que haberse movilizado ya para custodiar. Didi, te iba a decir algo. Lo que yo te acababa de decir. Claro. O sea, si ellos en verdad, si el ministro del Interior en verdad quiere hacer algo, hace rato que deberían de haber desplegado el ejército para allá. O sea, haber movilizado a un gran escuadrón del ejército para la frontera. La frontera. No. Y así evitar que sigan ingresando criminales al país. Es más, una sección del ejército debería estar encargada de patrullar permanentemente la frontera. El paso legal debe ser solo durante el día. Cualquier individuo tratando de cruzar la frontera de noche o de madrugada es automáticamente un sospechoso. No podemos permitir un solo delincuente extranjero más. ¿Pero tú qué opinas? ¿Se debería cerrar la frontera entre Perú y Ecuador? Es más, ¿deberíamos construir un muro como el que separa México de Estados Unidos? Escríbelo en los comentarios. Bueno, Ugi, la situación se está complicando demasiado, tanto ahora con los delincuentes de Ecuador y también con los delincuentes de Venezuela, porque todavía están entrando un montón de delincuentes. ¿Qué entrando? Nunca salieron. Lo que yo siempre me pregunto es,
¿Por qué siempre tienen que tocarle a Perú esas cosas así malas, de que entren todos los delincuentes aquí? Porque todo nuestro gobierno es una porquería. Porque desde que Kuczynski abrió la puerta y dijo entren todos, ahí solito nos pusimos la soga al cuello. Entraron buenos, malos, todos los que tenían por entrar, entraron. Y ahí, ¿qué íbamos a hacer? Si entraban como les daba la gana, por su pie, así normal, no pedían nada. Pero también yo me estoy dando cuenta, y disculpen mi ignorancia porque quizá estoy diciendo una tontería, pero yo siento como que se ha regado en muchos países de que Perú es vulnerable con esa cuestión de, diría yo, de la policía, del ejército, y están diciendo, oye, vamos a mandar a todos los delincuentes de este país para ese país. Lo que pasa es que no sé si tiene sentido, si tú me entiendes lo que yo quiero decir. Sí, lo que pasa es que los policías en todos los países hay un grupo que son corruptos. Y lamentablemente casi siempre todos los que están en frontera son sumamente corruptos. ¿Entiendes? O sea, son sumamente corruptos porque tú no me vas a decir a mí que la policía no ve cuando cruzan indocumentados. Claro que sí los han visto, pero ¿qué les importa? Lo que hacen es que les dan su sencillo y pasan. O sea, por eso fue que hace mucho en un video que nosotros hicimos yo dije de que ya hoy en día incluso las personas que se meten a ser policías o quizás militares o FAP ya no lo hacen por vocación ni por amor a su patria. Es como porque no saben qué más hacer de su vida. Te guardo un dato, Ugi. Mira, en República Dominicana había muchísimos delincuentes que se metían a la policía solo para tener ese título y andar en las calles uniformado, pero delinquiendo, haciendo muchísimas cosas malas y sacándole dinero a todos esos transeúntes. Y Ugi, y yo pienso que eso está pasando en tu país. Deben de haber muchísimos uniformados delincuentazos, que por eso es que están dejando pasar muchísimo a todos estos delincuentes en la frontera. Y lo difícil de eso, Ugi, es detectar esos delincuentes uniformados. Pasa que yo siento que más que hayan delincuentes, o sea, sí son delincuentes, pero son delincuentes de manera, creo yo, administrativa, ¿no? Porque lo que hacen es que la palabra es cutrear. Ellos reciben su plata, su cutra, y ya. Es como con la época de Pablo Escobar. ¿Cuántos comandantes no estaban vendidos por plata o amenazados o por como lo quieras llamar, pero estaban en ese mundo? Claro. Y cuando ingresaron, te puedo asegurar a eso, no eran delincuentes, sino que se topan con la oportunidad. Y hay dos caminos, ¿no? Se deslumbran por la plata o los coaccionan. Y en este caso, yo siento que ellos se dejan deslumbrar por la plata, por lo que les ponen en la mano y ya. Claro, por que un sencillo, sí. Pero sí está aquí en Lima los policías de tránsito, no todos, ¿no? Porque no voy a generalizar, por ahí deben haber algunos decentes, pero muchos les das 20 soles y sigues andando. Es más, la vez pasada, eso en todos los países. Es más, el otro día yo estaba en un taxi y pararon al taxista. Bueno, la idea es, para hacer el cuento corto, que el pata le dijo al policía que no tenía efectivo. ¿Y tú sabes lo que le dijo el policía? No importa, yo tengo yape. Le dijo que él tenía yape. Sí, el policía le dijo, pero no te preocupes, yo tengo yape. Se pasó ahí. Yo me quedé así. Yo lo miré al policía y lo miré al chofer y dije, no, pero ya esto ya. Antes siquiera con a veces el chofer con un poco de repente de vergüenza le pasaba los 20 soles con el documento. Ahora el policía te dice, tengo yape. Bárbaro, ¿no? Ya y no hay, por ahí tú te das cuenta, por eso es que te digo que yo siento que hoy en día las personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas o a la policía no entran por amor a su patria, entran porque creo que no encuentran qué más hacer de su vida, entonces no sirve de nada y una vez más el gobierno no está haciendo nada, o sea, tal cual como lo dice el tío liberal, hace rato que debieron haber desplegado el ejército para allá, con cómo están las cosas, oye, ese tipo que se ha fugado es un duro, o sea, es un duro, me refiero a que es un capo de capos en la delincuencia. Y puede agarrar aquí... Y si él ya está aquí... Si ya estamos y así formar como algo estamos, grande. Si ya estamos así como estamos de jodidos, porque ellos, ese pata, se mueve con gente de los cárteles del narcotráfico súper alta. O sea, ya estamos hablando de otro nivel de delincuencia. Y si nosotros estamos así de jodidos como estamos con la delincuencia que ya tenemos de extranjeros, que quedó en nada, más los delincuentes peruanos, que también no, nada asegura nada. Ahora estos... Definitivamente queremos un Bukele. Tanto en Perú como en República Dominicana. Yo estoy loco porque haya un Bukele en República Dominicana. De verdad que la situación está complicada. Porque de verdad, un país tan bonito, un país con muchísimas cosas que están sucediendo buena también. Sí. Pero la inseguridad nos está jodiendo. La inseguridad está jodiendo todo.
Y de verdad, aunque uno lo ve así, de a poquito, eso va dañando todo en el país. Porque lo peor de la vida es tú ir como turista a un país o alguien que te diga, oye, quiero visitar a Perú, pero me dicen que es complicado estar ahí por la delincuencia. Sabes, de verdad que es muy fuera, feo. Fuera del turismo, tú sabes todo lo que se sacrifica un peruano. Por ejemplo, ya los que trabajan en el mercado de frutas o la gente que tiene sus puestitos, esa gente sale a trabajar a las 2 de la mañana. Los que salen a vender desayunos empiezan a preparar los desayunos a las 3 de la mañana. Están en las calles a las 4 de la mañana. ¿Tú sabes cómo carajo trabaja un peruano? ¿Cómo se rompe en el lomo? Y te hablo de los peruanos así de a pie. Yo no estoy hablando de los cojudos que son gerentes o algunos que han entrado a plazas ojo, no estoy desmereciendo el que es gerente, pero me refiero, no te estoy hablando del que ya tiene una posición acomodada. Te estoy hablando del peruano de a pie, que la sufre, la lucha, que tiene que vivir pagando cupos. Si no pagas el cupo, te matan. Si no, o sea, ¿tú sabes lo que es vivir así? De un momento a otro, como la inseguridad ciudadana se ha elevado a un nivel ya que es invivible. Grande. O sea, que es increíble que uno en su propio país no pueda estar tranquilo. Y no necesario, o sea, está mal, pues. O sea, está mal porque mientras tanto la presidenta que tenemos sigue paseando, sigue teniendo presupuesto para sus viajes ridículos. Esa vaina del muro como tiene México con Estados Unidos fuera excelente, pero ¿tú crees que esta tipa va a proponerlo? No lo va a hacer, porque para eso no hay presupuesto, pero sí hay presupuesto para que se vaya a tomar su foto con la secretaria de la Casa Blanca. Es cierto, es cierto. Bueno, para terminar, ayer también mi mamá me dijo, ella tiene una amiga peruana, y le dice la amiga que ella se va del país porque todas las cosas se están poniendo caras y ya no es lo mismo. Ella dice que no se siente a gusto donde vive, porque hay mucha delincuencia y que todo está caro. Y yo le dije a mami, bueno, mami, mira, la cosa ha subido un poco, pero Perú sigue siendo un país todavía súper bueno. O sea, todavía no estamos jodidos, pero sí esto de la delincuencia está creciendo cada día más. La inseguridad. Bueno, mi gente, dejen su like, suscríbanse. Esto es Xeneco Show junto a la Ugris.